estigmatizan, salen a marchar siempre a favor de sus derechos como estudiantes, como colombianos, como jóvenes, y la misma sociedad nos encargamos de tratarlos de vándalos, de tratarlos de insensatos, de estudiantes sin oficio, cuando verdaderamente son ellos los que tienen los pantalones y sí salen a exigir de manera constitucional sus derechos. Gracias a todas esas manifestaciones se han gestado grandes cosas para los estudiantes y para las juventudes de Colombia. Por eso desde Huicán de la Sierra rechazamos contundentemente que el Estado colombiano señale a jóvenes, lo mismo que la sociedad, como vándalos, como personas que van en contra de los principios de una sociedad colombiana. ¡Arriba las juventudes de Colombia! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la educación de calidad y gratuita! ¡Arriba! ¡Arriba! Hoy los llaneros nos tomamos las calles de nuestras ciudades a manifestarnos en contra de la reforma tributaria. Alrededor de 10.000 personas salieron en Villavicencio a manifestarse, en municipios como Puerto Gaitán, Acacías, Granada, en Yopal, en Villanueva, Casanare, por primera vez participaron de una manifestación nacional. Allí, enfrente de la alcaldía, le pidieron a su mandatario, que es del partido del gobierno Duque, que se manifestara también en contra de la reforma tributaria. En los llanos estamos cansados de los abusos de este gobierno indolente. Por eso queremos un gran pacto por la justicia y la igualdad social. Mi nombre es Eduard Libreros. Vamos a escuchar a la compañera quemar las cámaras de fotomulta, derribar los semáforos, pero si en las próximas elecciones volvemos a vender el voto, volvemos a quedarnos en la casa y no salimos a votar, volvemos a votar sin conciencia, esos peajes, esas cámaras de fotomulta, esos semáforos, eso lo reconstruyen en menos de 2 días. Entonces, comprendemos desde la Colombia Humana y desde todo nuestro sector la indignación y las ganas de quemar el país en un día. Pero hacemos un llamado a la sensatez. ¿Quién dice, me puede... Y la sensatez, lo que nos dicen, compañeros, es que vivimos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho donde las decisiones fundamentales que tienen que ver con el pueblo se toman en las urnas, y que para prepararnos, para tomar decisiones en las calles, no se necesita un día, se necesita organizarnos de manera consciente y constante. Hoy estamos aquí con la invitación de nuestro líder Gustavo Petro y de todas las organizaciones sociales, pero invitados a una marcha pacífica y una movilización pacífica, porque somos responsables de ustedes. Y somos responsables y somos conscientes de que en un día no podremos cambiar el país. Entendemos la inconformidad, entendemos también las ganas de cambiarlo todo, pero nuestra invitación
desde la Colombia Hermana y especialmente a los palmiranos desde la Palmira Hermana es a pensar mejor en las próximas elecciones. Les agradecemos la presencia, les recordamos que estamos aquí con micrófono abierto y les invitamos a estar pendientes de todas las demás movilizaciones, pero sobre todo, por encima de todo, el mensaje que la Colombia le quiere dejarles hoy, 28 de abril del 2021, es un llamado a la conciencia electoral. No está bien salir a manifestarnos para dentro de un año que sean las elecciones volver a vender el voto. No está bien. Concienticémonos, tomemos conciencia. Aprendamos a tomar decisiones, las decisiones importantes que tienen que ver con el futuro de nuestro pueblo. Gracias compañeros por estar aquí. Gracias a todos y les recordamos que el micrófono continúa abierto. Les invitamos también a hablarle a sus amigos de la reforma tributaria. Gracias. Todos, abajo la reforma tributaria. Abajo, presente. Estamos haciendo paso de largo.